Y ya estamos de vuelta en el programa que cambiaron tus noches, 8 de corazones. ¡Ah, claro que sí, Denis! Oye, el programa ha estado pero espectacular. ¿Qué tal los invitados? Así es, hermano, y todavía tenemos mucho más. Están buenísimos, ¿ah? Con buena música, por cierto. Mucho más, ¿ah? Mucho más. De verdad que me siento feliz porque cada día 8 corazones te trae esa energía que necesitas en tu medianoche. Oye, hermano, dime, ¿sabes qué? He visto los zapatos de las lindas y hermosas chicas de 8 corazones. Y la verdad quiero regalarle a mi flaquita unos zapatos así. ¡Ay, qué lindo! Ajá. Claro que sí, gracias a Pasarela Calzado, que calza nuestro elenco de 8 corazones. Marca que se renueva después de 20 años y ahora es Footloose, la excelencia de calidad, siempre trayendo más estilo, trayendo tendencia y actitud para todos. Footloose vive cada paso. Muchas gracias, espectacular. Bellísimo el zapato. Y seguimos con más música. Hemos traído un cantante pop urbano que la está rompiendo. Buenísimo. Quiero llamarle a poner en el escenario a Josué Díaz. Bienvenido, Josué Díaz. Aquí en 8 de corazones. He seguido por años un rastro. He perdido y siempre he buscado un amor sin barreras. Va a volar por el sol y planetas. Has llegado sin darme aviso. No esperaba vivir lo que vivo. Algo así que enloquezca. Solo tú me completas. Y es tu corazón que me da calor. Tu cielo, pero me asusta que sea un juego, porque tan cerca y a veces tan lejos. ¿Qué hace conmigo? No estaba así. Es que cuando me llamas, voy tras de ti y vuelvo a caer en tus detalles, tus besitos. Mi corazón sin ti se siente tan solito. El mundo se va a acabar sin ti, todo sale mal. Sé que también tú lo sientes. Una dama. Sigo en sus sueños, su voz me reclama. Hasta el vecino sabe que me ama. Nadie como tú, como tú. Y nadie como yo, como yo. Ninguno lo pensó, solo nos sucedió. Y si... Nos acompaña Josué Díaz. ¡Ajá! ¡Qué lindo! ¡Fuerte aplauso, por favor, para Josué Díaz! ¡Bienvenido, hermano! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido a 8 Corazones! ¡Qué lindo tenerte acá! Muchísimas gracias, hermano. Oye, qué paja este mix, ¿ah? De amor loquito con esta canción. De verdad que sí. Te auguro mucho éxito, hermano. De verdad que sí. Estamos en la época donde la música peruana tiene que seguir así. Seguir, surgir como artistas como tú. Pues, ¿sabes? Como este servidor. Ahí hay que darle, De verdad que este es tu espacio para cuando quieras venir y quieras mostrar toda tu música cuando quieras. Gracias más bien a tu programa. Gracias, hermanito. Gracias a Willax TV, también a mis amigos de JA Producciones. Ajá. También. Te dejo mis redes, hermanito, para que hermano, me puedas seguir. Tuyo, por favor. Dime dónde pueden encontrar. En Instagram como arroba José Díaz Oficial. Pueden escuchar mi música. Y antes también quiero agradecerte por el apoyo, por la oportunidad. Es felicitaciones tu casa, por tu música, favor. Bro. Eres un capo, la rompes. Gracias, gracias. Tremendo gracias, cantante gracias. Y compositor. Oye, sí, no, y Latin verdad. Poca, además. A mí me encanta esta canción, Amor Loquito. ¿Quién no la bailaba en la discoteca? ¿Quién no la ha toneado? Y ahora con esto...
Vas ya, a caer. Por favor. Va a caer, van a caer. Va a caer, ahora van a caer o no. Todos van a caer, bueno. Ya cayó, te dije que ya cayó. Ya cayó. Oye, hermano, y esta canción me da una sed, pero no sabes cuál. ¿Sabes dónde? Hay una barra novandina espectacular y sobre todo un pisco pancha espectacular. ¿Sabes dónde? En Soho Color. Vámonos. Hay que llevarlo. Vamos. Mañana mismo nos vamos a tomar ese pisco pancha espectacular en Soho Color mientras te haces ese cambio look que estás buscando. De todas maneras. Por favor. Póngale un video para, por favor, hermanito, muchas gracias. Gracias. Mañana vamos a Soho Color, ¿ah? Mañana. Cerrado. De todas maneras. Póngame el video, señor director. Vamos a verlo. Hemos tenido ahorita José Díaz y estamos acá con el gran Luis Arredondo. Un bienvenido, fuerte aplauso. Otro cantante urbano. Oye, papi, qué rico look, mi compadre. ¿Cómo está, papi? Siempre a la moda, ¿no? Siempre. Papi, aparte de cantante, youtuber, ¿sí o no? Exacto, youtuber y cantante. Así es, una sensación esa. ¿Cómo se te dio de ser influencer a la música? Bueno, yo amo la música. Siempre. Me encanta la música, siempre la escucho todo el tiempo, ahí estoy. Y bueno, pues mi carrera como youtuber siempre la he tenido ahí ya 3 años, 4 años. Y decidí dar el paso para hacer canciones. Y ahora estás con una canción que se llama ¿Podría ser? Podría ser peor. ¿Ah, sí? ¿Por qué podría ser peor? ¿Por qué? ¿Dedicada a alguien? ¿Compuesta? No. Es una canción que relata una historia, ¿no? Pero... Nada personal. No, nada personal. Entonces, ¿podría ser peor? Podría ser peor. Ya lo sabe, Dennis. Podría ser peor, ¿eh? Oye, hermano, esta canción acaba de lanzarse y ya superó los 760 mil visitas. Ay, ay, ay. Felicidades, hermano. Como yo siempre lo digo, 8 de Corazones es la casa del Producto Nacional. Así que puedes venir cuando quieras. ¿Dónde te podemos encontrar? En Instagram como Luis Arredondo 1 y en YouTube como Luis Arredondo. Teléfono de contrato, mi hermano. Aprovecha, por favor, las cámaras. Ahí, mi correo de contacto. Y acá Luis, está el teléfono. Acá mismo, aquí, ¿no? También está apareciendo. Todo aparece, hermano. Todo. Chévere. Y con Luis Arredondo podemos la canción Podría ser peor. Póngame la música, señor director. Adelante, Luis Arredondo. Cantándonos Podría ser peor. Luis Arredondo. No sé lo que nos pasó a los dos. Vienes y te vas, este es tu ego. En el tren de la desilusión, tú me llevas en todo momento. Ya no te quiero volver a ver. Esta es la última y primera vez. En que confío, te voy a creer. Ya no te quiero volver a ver. De todo modo yo voy a perder. Porque ese cuento yo ya me lo sé. Podría ser peor que me bajara la luna. Y yo te perdonara como no hice con ninguna. Podría ser peor que me digas que has cambiado. Que me olvide de todo, que lo pasado es pasado. Podría ser peor. No he sido un santo, me he equivocado. Pero yo sé que tú te has olvidado. No se compara lo que hiciste conmigo. Ahora prepárate para tu castigo. Salgo por la noche hasta el amanecer. Tomando un par de tragos para sentirme bien. Y tú, no sé qué vas a hacer. Y yo, probando los labios de otra mujer. De otra mujer. Bajarás la luna y yo te perdonara como no hice con ninguna. Podría ser peor que
que me digas que has cambiado. Quien me olvide de todo, que lo pasado es pasado. Con esto y con mucho más regresamos aquí en 8 de Corazones. Muchísimas gracias, Luis Arredondo. Gracias.